Pues bueno, familia, como veis, aquí estamos ya por fin enseñando la casa. Fernando ahí haciendo el tonto, como siempre. Mira, esta es la entrada de la casa, esa es la puerta. Aquí al lado está este mueble que es horrible, pero ahora mismo está ahí, como dice mi madre, momentáneamente. No se va a quedar ahí ni de coña, pero bueno, por ahí mismo está ahí con los bolsos y las cosas que dejas cuando entra a la casa, el gel y eso, pero bueno. Esta sería desde la puerta lo que se ve la escalera, aquí está mi ventana pendiente. Como ya he dicho, mira, si no sería mi casa si no hubiera ambientadores, velas y productos de limpieza ahí arriba, porque siempre estoy limpiando, así que siempre hay productos de limpieza o escoba o lo que sea por el medio. Pero bueno, como dije, la escalera me flipa, está así la barandilla. Llevamos aquí desde el sábado por la noche, llegamos para dormir de Roqueta y ya, pues estamos aquí desde domingo haciendo cosas y tal, y estamos a jueves hoy. Y la verdad que los niños suben y bajan y no saben que no hay barandilla, entonces me han pegado siempre a la pared y tal, y no. Y por ahora, pues yo que sé, bien, pero yo creo que le vamos a poner la barandilla porque no sé, me quedo más tranquila. Desde aquí, desde la entrada, se ve allá al fondo el salón, esa puerta es la cocina, un baño y un dormitorio que está puesto de oficina. ¿Qué? Un escritorio. Sí. Que ya enseñé en el último vídeo y en el último vídeo estaba lleno de bolsas y ahora mirad, solo nos queda esa cajita por colocar. Que lo que pasa es que como no hay, como veis, es un zapatero que tenemos los zapatos para cuando llegamos a casa. Y esto que tenemos que comprar, pues cajitas, cestas, cosas, para que no se vea así tan feo. Pero bueno, ahora mismo está así, pero que quiero comprar una cajonera y me gustaría poner otro escritorio más chuli con un cajón y tal, pero bueno, ahora mismo pues lo que hay. La verdad que está muy chulo, que me encanta la vista de la casa de enfrente, asiento de piedra, el tejado, no sé, me encanta. Ese mueble estaba en la entrada, pero lo hemos subido aquí y me gusta un montón como queda. Aquí, como dije, quiero poner una luz y eso, pero bueno, poco a poco. Mira, ahí tengo mis piedras, mis cosas. Seguimos la siguiente puerta, tenemos el aseo de aquí abajo, que bueno, un aseo, no, es un baño completo, como veis, aunque la bañera sea chica. El primer día que estuvimos aquí, nos duchemos aquí y la verdad que está súper bien. Al fin y al cabo, pues es una ducha, hace su apaño. Y bueno, pues está el baño, que se ve súper lleno de cosas, pero en verdad no hay tantas cosas. Lo que pasa es que desde ahí fuera se ve un montón, ¿no ves? El peine, las toallitas, que los niños siempre tienen que estar con las toallitas, papel, coco, pero bueno. Y esto, pues esto sería el baño de abajo, que está súper bien que tenga bañera, por si alguna vez, por lo que sea, no puedes subir la escalera, por ejemplo, cuando dé a luz o algo, pues aquí tienes la bañera. Seguimos y tenemos la cocina, que no asustéis, porque a mí la cocina no me gusta ni un pelo, pero bueno, mirad. Tengo aquí todavía bolsas, mira, todo lo que me queda por lavar, de ropa de bebé que me traje, después de mis niños, para reutilizarla con el próximo bebé y todo eso. Y bueno, todavía me queda por lavar. Ahí es que estoy haciendo la comida, que ya hice cuscús y me sobró cardo, y le he echado un poquito de arroz y tiene una pinta eso. Bueno, pues eso, la cocina, como veis, está pues antigua, pero bueno, está súper bien. El frigorífico es pequeño, pero en verdad el frigorífico es como un frigorífico normal. Lo que es pequeño es congelador, pero ahí hay otro congelador, así que de lujo. Pues nada, es una cocinita normalita. Poco a poco iremos poniendo pues cosas, quitando todas estas cosas. Quiero poner pues eso, todo esto lo quiero quitar. Quiero poner un mueblecito y una estantería y tal, pero bueno, poco a poco. Seguimos por aquí, como os he enseñado, esa es la cocina. Seguimos y tenemos las dos escalones aquí para ir al salón. Y tenemos la escalera que va para la cochera, que no vamos a bajar porque, ¿para qué? Una cochera normal. Además, una cochera compartida con el vecino. Pues mirad, aquí tenemos el salón, que la verdad es que el salón no es muy grande, pero está muy bien con esta mesita y eso. Con la lámpara esa que me encanta encenderla por la noche, porque la luz es dorada y me encanta cómo se ve. Aquí está el papi con las niñas
viendo la tele. Mira, esa estantería la hizo el dueño de esta casa y la verdad que está chulísima. Ya le he puesto yo cosillas mías. Y aquí, pues mira, mi tele es enorme, la verdad. Y no cabe en el mueble. Así que, pues por ahora está así, con el mueble que había de la tele y eso que es de mi habitación. Pero pues así va a estar hasta que busquemos un mueblecito para poner la tele normal. Y mirad, pues no hay cortina, hay que ponerle las cortinas y todo. Un salón normalito. Está muy mono. Pero eso, pues ahí. Cuando ya le pongamos aquí su mueble, pues esto se verá súper diferente. Cuando ponga mis cortinas, pues se cambiará un montón. Pero bueno. Pues esto sería desde la parte de arriba. Aquí hay una cristalera. Ojo, que no quiero enfocar. Aquí hay una cristalera. Y tenemos aquí dos pasillos. Este, que me parece súper chulo el mueble ese, al principio dije, uff, lo voy a quitar, no me gusta, y en verdad, no sé, como que le queda bien. Pues mirad, tenemos aquí un baño, un dormitorio, otro dormitorio. Ahí abajo tenemos otro. Ahí está el nuestro y un baño. Vamos a empezar por aquí, que es el baño, pues, grande, el que utilizamos más, la verdad. Bueno, el de abajo lo utilizamos muchísimo porque siempre está más abajo, pero bueno, por las noches se utiliza más este para ducharse y tal. Y pues nada, tenemos la bañera, un baño antiguo también, pero bueno. Así que nada, que poco tiene que enseñar. Un baño con su mueble, con su bañera, con su espejo, fin. Siguiente habitación es la habitación de las niñas, que ahora mismo pues mira. No tiene muebles, solo tiene la cama esta, que están durmiendo las dos en esta cama porque es de matrimonio y la verdad que me gustaría ponerle unas literas, pero ahí duermen súper bien las dos y junticas. Y nada, pues tengo que comprar un mueble para poner sus juguetes bien puestos, las cortinas que las tengo todavía en roquetas. Este mueble lo quiero quitar, quiero poner una estantería y todo eso para que pongan sus cosas. Pero bueno, ahora mismo pues eso, una habitación. Llevamos 4 días, así es que no se puede hacer más. Aquí enfrente tenemos la de Yera, que pasa lo mismo. Tiene, como veis, esta habitación, la de Tana, no tiene armario, pero esta tiene un armario gigante y cabe la ropa de los tres de sobra. Así que ahí estamos poniendo la ropa de los niños. Esa es la cama de Yera. Y como digo, pues falta cortina, falta ponerle pues una estantería, unos cajones para sus cosas y tal, pero bueno. Poco a poco. Y como veis aquí estamos poniendo mantica porque por la noche ya hace frío. Bueno, y por el día. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí y me encanta este pasillo. Mira, hay dos, tres escaloncillos. Y tenemos un pedazo de ventana donde se puede tender. Pero ahora mismo estamos tendiendo arriba porque estos días ha estado lloviendo 3 días seguidos y no se podía tender porque estoy chorreando. Encima hace frío, pues no se seca nada. Y aquí tenemos la otra habitación que no la está utilizando nadie, que tiene está la cama vacía. Hay una mesita, otro armario empotrado bastante grande y pues, otra cosa, un mueble de estos feos. Y la mini cuna que me la he traído de Almería, que era de Irati, la vamos a aprovechar para bebé. Y poco más. Mira, el armario, ¿veis? Es súper grande y la verdad que esta habitación, pues cuando venga alguien y se quede, pues está súper bien. Estos muebles los quitaremos y los bajaremos abajo seguramente, pero bueno. Ya habéis visto esta parte y ahora vamos a ver mi habitación y el baño. Pues esta es mi habitación, que la cama está súper bien, aunque para mí gusto demasiado, demasiado harta, pero bueno. Y no sé, está súper bien, tiene sus dos balconcillos ahí, esa silla me encanta. Y el tronco de madera que habéis visto donde está la tele, pues va ahí y queda guapísimo, pero pues ahora mismo está con la tele. Tiene un armario enorme, miradlo, y la mesita esta que es de IKEA, pero está a juego con la silla y eso, me parece súper bonito. Pero bueno, le falta pues, eso no va a ir ahí, pero ahora mismo está ahí, le falta su decoración, mis cuadros, mis cosas, pero pues está todo todavía en roqueta. No hemos traído la mitad de las cosas. Me encantan las vistas que hay desde la ventana esta, me flipa. Hoy hace solicito, pero hacen 18 grados, o sea, no creáis que hace mucha calor.
Pero estos días atrás está lloviendo y me encanta cómo se veía. Esta cajonera la quiero dejar para el bebé y quiero poner ahí encima el cambiador y quiero poner por una estantería y tal, con una plantita, pero bueno, pues poco a poco. Y salí al lado de mi habitación, como he dicho, tenemos un aseo que yo lo veo inútil, pero bueno, aquí está. Un aseo súper pequeño, el váter y lo de lavarte las manos, no hay más. Que sí, que hace su función, pero es como... O se lo podían haber ahorrado directamente, porque no sé. En fin, que no le damos mucho uso. Y pues aquí, saliendo de la habitación, como veis, se ve el baño que he enseñado. Por ahí detrás está la escalera para abajo, para el salón. Pues está la cristalera esta. Que esta cristalera me encanta porque, mira, está súper bien. Tenemos la escalera para ir a la guardilla, mira. Mira qué chula, no os asustéis porque tengo la ropa, mira. Tengo toda la lavadora que he puesto ahí tendida. Porque como he dicho, ha estado 3 días lloviendo y no se secaba nada. Y he dicho, pues, ahí lo voy a tener que poner que se seque. Y mira, subimos. Y en vez de una guardilla tenemos un tendedero. Es lo que digo, mira todo tendido. Qué pena. Pero bueno, en verdad, la guardilla en sí está súper chula. Y bueno, familia, aquí tenéis ya la guardilla sin ropa, sin nada. Ya vuelve a ser una guardilla. Como he dicho, queremos pintarla y poner una alfombra gigante y hacer cosas, pero bueno, poco a poco. Que me despido ya del vídeo, que espero que haya gustado el house tour, que os guste la casa, aunque hay que hacerle cositas. Y nada, que gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.